Queridas amigas, vamos a hacer el casco que cubre la cabeza para hacer los rulos de la muñeca. Mejor dicho, el cabello, el casco que va a cubrir la cabeza. Vamos a hacer lo mismo que la cabeza, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Ya saben ustedes que hago yo siempre mi punto ciego. Y luego vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Con un punto enano. Primero voy a... Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y hago mi cadena para subir. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. O sea, vamos a terminar en 12 puntos. 1. 2, 3, 4, 5 y 6 dobles puntos bajos. En total tenemos 12 puntos. Vamos a cerrar nuestro anillo, vamos a cerrar con un punto enano y hago una cadena para subir. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento. A ver, vamos a ver. Un punto bajo. ¿Dónde está? Tenemos que cerrar, ya cerramos. Un punto bajo está saliendo, un punto bajo y un aumento. Vamos a llegar a 18 puntos. Un punto bajo. Y un aumento. Un punto bajo. Y un aumento. Llegando estos a los 18 puntos, como les dije. Un punto bajo. Y un aumento.
bajo. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Ya saben ustedes que terminan los puntos en aumento. Cerramos con el punto enano, hago mi cadena para subir. En la cuarta vuelta son dos puntos bajos y un aumento. En la quinta vuelta hacemos tres puntos bajos y un aumento. En la sexta vuelta tenemos cuatro puntos bajos y un aumento, llegando a 36. Luego en la séptima, cinco puntos bajos y un aumento, llegando a 42. En la octava vuelta, seis puntos bajos y un aumento. Y así sucesivamente, 6 puntos bajos, 7 puntos bajos y un aumento, 8 puntos bajos y un aumento, 9 puntos bajos y un aumento, 10 puntos bajos y un aumento, llegando a 72 puntos, 11 puntos bajos y un aumento, 6 repeticiones, llegamos a los 78 puntos. Entonces, luego de ahí, aquí ya estamos cerrando, la última vuelta, la vuelta número 13, con 11 puntos bajos y un aumento. Entonces tenemos, a ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces acá tenemos que cerrar el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que me he equivocado. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11 y un aumento. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. El aumento. Entonces acá debemos tener 78 puntos. Entonces cerramos. Cerramos con el punto deslizado. Hago mi cadena para subir. Ahora, de la línea 14, ¿no? De la línea 14 hasta la línea 23, vamos a hacer punto bajo 78 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4.
4, 5, así hasta tener los 78 puntos. Vamos a terminar, vamos a cerrar los 78 y ahorita regresamos. Aquí ya hemos cerrado. Estamos en la fila número 13 con 11 puntos bajos y un aumento, llegando a los 78 puntos. Ahora, desde la fila 14 hasta la fila 23, 5 filas seguidas, va a ser de 78 puntos. Entonces hago mi cadena para subir y empiezo. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5. Así alrededor todos los 78 puntos, haciendo 5 veces 78 puntos. Entonces, regreso cuando tengo ya las 5 hileras de 78 puntos. Bien, chicas, hemos llegado a la fila 23. Estamos cerrando la fila 23. Estamos cerrando con un punto deslizado. 78. Hemos hecho 10 vueltas de 78 puntos. 10 vueltas de 78 puntos y queda así de esta manera el casco, para ponerle a la cabeza de la muñeca. Hay diferentes maneras de hacer el pelo de las muñecas. Esta es una de las maneras, ya les voy a ir mostrando otras. Aquí, para subir en la fila 24, vamos a subir, ¿no? Estamos cerrando con un punto enano. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Acuérdense que este es el punto ciego que yo le llamo. Ahora, lo que vamos a hacer es en la última vuelta, vamos a hacer 78 puntos altos. Entonces, va 1, 3, 4, 78 puntos altos. Entonces, tenemos que cerrar todo alrededor con 78 puntos altos. Entonces, así vamos a cerrar la fila número 24 y terminando vamos a cerrar con punto enano todo alrededor de los 78 puntos. Entonces, setenta y ocho puntos altos. Vamos a cerrar todo con los 78 puntos altos. Voy a terminar todo y regreso. Entonces, chicas, aquí ya estamos cerrando. Con el punto alto, 77 y 78 puntos. Estamos cerrando el casco de nuestro pelo de muñeca.
Para rematar y cerrar, tenemos que cerrar con punto enano. Entonces, sencillamente hacemos el punto enano, no muy tenemos que hacerlo así despacito, no lo jalen mucho. Miren ustedes, todo alrededor. Si está muy tenso, suéltenlo un poquito para que sea más fácil nuestra costura. Entonces seguimos con el punto enano. No lo hagan muy tenso. Déjenlo correr despacio. Si se les tensa mucho el hilo, jalen un poquito. Y así los 78 puntos para que quede listo para poder, ven ustedes, sin jalar mucho. Sencillamente esto lo hacemos para cerrar, para que quede bonito al momento de poder pegarlo alrededor de la cabeza de nuestra muñeca. Como les digo, esto es una de las formas. Ya les voy a enseñar otra forma de hacer el pelo. Siempre me están consultando cuánto es lo que deben cobrar. Lo primero que tenemos que hacer, amigas lindas, es sacar el costo de nuestros materiales. Inclusive tienen que poner el pasaje de lo que fueron a comprar, su tiempo, cuánto, más o menos, valor de horas. Luego, el segundo paso es cuánto tiempo te demoraste en hacer el trabajo, cuántas horas utilizaste. Si bien es cierto, cuando uno recién empieza, no utiliza más tiempo porque tiene que estar mirando los patrones, tiene que estar revisando que no se le escape ni se le vaya a ningún punto. Miren ustedes cómo va quedando, ¿no? Pero le tienen que dar un valor a su trabajo, qué complicaciones han tenido. Entonces, porque de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a eso ustedes van a poner un precio. Acuérdense, hay un dicho que dice: no te cobro por el trabajo, sino por lo que sé, ¿no? Entonces, más o menos de acuerdo a eso, hay que ponerle un valor por hora a nuestro trabajo. Y en tercer lugar es nuestra ganancia, ¿no? Entonces, más o menos esa es la forma de poder ponerle un precio. Pero lo primero que tienen que sacar son el costo de sus materiales, ¿no? Todas las cosas que utilizaron, cuánto de lana, ustedes saben que todo se gasta, entonces el filo de la tijera, todas esas cositas uno tiene que ponerle, así sea 10 centavos a cada proyecto, porque después ustedes, cuando ya no tiene filo, cuando tienen que volver a comprarlo,
todas esas cositas. Entonces ya estamos cerrando, amigas lindas, ya estamos cerrando. Cerramos con un punto deslizado. Le vamos a dejar una buena cantidad para poder poner, para poder coser, ¿no? Yo le voy a, es preferible que me sobre a que me falte. Acuérdense que yo estoy, a mí me está saliendo así de grande porque yo estoy trabajando con doble, y estoy trabajando con doble. Entonces a mí me va a salir mi muñeca un poquito grandecita. Voy a ponerle un poquito más porque no vaya a ser que me falte. Entonces, amigas lindas, esto así queda el casco para poner el cabello de nuestra muñeca. Entonces, siguiendo con la clase y el curso, ahora vamos a hacer los rizos. Entonces, cuando tenga los rizos, regreso para poder unirlos aquí. El rizo, para poder colocarlo, les voy a enseñar. Hasta la próxima clase, chicas. Bien, chicas, para hacer los rulos o rizos de nuestra muñeca, lo que vamos a hacer es 52 puntos cadena, 52 cadenas. Luego vamos a hacer dos más para poder hacer el punto. Luego hacemos medio punto vareta o medio punto alto. Vamos a hacer medio punto alto y en el siguiente punto vamos a hacer 3 medios puntos en el mismo punto. Yo aquí estoy trabajando con el ganchillo número 4 para que me sea un poquito más suelto y pueda lograr lo que deseo hacer. Entonces seguimos con medio punto alto y en el siguiente hago 3 medios puntos en el mismo punto. 2, 3. Luego un medio punto en una cadena y luego sigo con los 3 medios puntos. 2, 3. Medio punto en una cadena y después 3 medios puntos. Así vamos a hacer todo hasta terminarlo. Todo hasta terminarlo. Y después lo único que hacemos es con nuestros deditos sencillamente doblarlo para que esto salga así. Entonces vamos a terminar así. Miren ustedes, vamos a terminar así nuestros rulos. Esto es nuestros rulitos. Estos rulos lo tenemos que hacer, rizos o rulos, lo tenemos que hacer 20 repeticiones. 10 va a ir en una cola y los otros 10 en la otra cola. Entonces, chicas, así vamos a trabajar nuestros rulos. Después sencillamente ustedes con los dedos los van doblando y se va haciendo el rulito. Entonces, chicas, así va a quedar nuestros rulos. Entonces regreso cuando terminemos los 20 rulos para enseñarles cómo va a ir unido a nuestra cabecita. ¡Nos vemos!